Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos acompañen en una emisión más. El día de hoy vamos a hablar de una película reflexiva, aleccionadora, polémica quizá, para entender la importancia de la vida digna, pero también de la muerte digna. Y nos acompaña el doctor Rubén Lara Patrón. Rubén, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Diego, querido, muchas gracias por la invitación. El placer es todo mío. Me encanta tenerte para platicar de esta obra, de esta película de Mar Adentro, que nos lleva a una serie de reflexiones personales, también todo el contexto que se desarrolla, sociales, incluso la propia familia. Pero quiero entrar hablando sobre esta figura de la muerte digna y de la vida digna. ¿Qué entendemos por esto? Mira, yo no hablaría tanto de la muerte digna o lo haría en una lógica distinta, sobre todo a propósito de la película que vamos a platicar. Uh-huh. La muerte es parte de la vida, ¿no? La muerte es la culminación de la vida, pero forma parte de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que hablar de una muerte digna, me parece que esta película nos lleva a presentar y a presenciar alguno de los dilemas que se presentan en relación con los derechos humanos, que en este caso yo diría que es el de la vida digna en general. La muerte, la eutanasia, ¿no? Uh-huh. De lo que vamos a hablar, entendida como una posibilidad de la vida digna, de tener una vida digna incluso al final, ¿no? ¿Qué es esta posibilidad? Pues evidentemente tener la capacidad de desplegar, ¿no?, todas las posibilidades que tienes en el desarrollo de esta vida de acuerdo con tus convicciones, con tus intereses, con tus intereses, ¿vale? Me quedo en esta idea, ¿no? Y a partir de estos ejecutar tus decisiones. Y estas decisiones pueden de pronto llegar al grado de decir o de determinar cuándo quieres dejar de vivir. Claro, siempre que se presenten algunas circunstancias que ya no te permitan desarrollarte en los mismos términos en los que podrías hacerlo si estas no estuvieran presentes. Claro, esa parte me gustaría hablar sobre esta legitimidad de la libertad de decidir vivir o decidir morir. O sea, no todos entonces tendríamos esta condición de pronto decir ya no quiero vivir el día de mañana y entrar a la eutanasia. Hay ciertas condiciones que se deben de apegar. Sí, en principio la eutanasia y esta posibilidad de decidir cuándo acabar con tu vida se presentaría fundamentalmente cuando tú tuvieras alguna enfermedad que fuera crónica, una enfermedad terminal, una enfermedad que supieras que no se puede curar de ninguna manera, o bien un padecimiento también crónico, ¿no?, también degenerativo, imposibilitante, y que además te causaron unos dolores insoportables, ¿no? Son situaciones extremas y frente a estas situaciones, pues tener la posibilidad de tomar alguna decisión de no continuar en este estado de sufrimiento o en este estado en donde las condiciones, insisto, de salud ya no te permiten desarrollarte. Un buen ejemplo es el protagonista de esta película, ¿no? Un sujeto, Ramón San Pedro, que a los 25 años tiene un accidente al lanzarse al mar, ¿no? Calcula mal y se pega con unas rocas y entonces queda tetrapléjico. No puede mover ninguna parte de su cuerpo, solamente la cabeza. Y él tenía una frase en la que decía que en realidad su vida era la de una cabeza con un cuerpo muerto, ¿no? Y vive así 30 años. 30 años, imagínate tú el dolor, el sufrimiento, no solo personal, sino también de las personas que te rodean, de saber que lo único que puedes hacer es mover la cabeza y nada más, de volverte dependiente de todas las personas frente a todas las situaciones, ¿no? Entonces, un poco en estos casos extremos es cuando podríamos o cuando se ha entendido que puede hablarse de eutanasia. Y en esta parte que ya nos estás llevando a entender estos personajes de que nos platicas, el vínculo que existe individual, esta decisión, pero también la familia, aspectos morales, claro, éticos, religiosos. ¿Cómo claro. influyen estos aspectos? De todas las formas. A ver, y digamos aquí, voy, si me permites, voy brincando uh-huh. un poco entre la película y la realidad, ¿no? Sí. La eutanasia implica una serie de dilemas complejos, ¿no? El derecho a decidir frente al derecho a la vida, por ejemplo, hablando jurídicamente.
el derecho a la religión y a las creencias, ¿no? Frente a la autodeterminación, ¿no? Algunos valores éticos, algunos valores morales personales, ¿no? También frente a esta situación que estás viviendo y esta misma problemática de los valores, ¿no? En relación con las personas que te rodean, que te acompañan, que te quieren. En la película hay un par de personajes que representan estos dilemas, ¿no? Hay una mujer, una activista de la eutanasia que en todo momento impulsa a Ramón San Pedro a tomar esta decisión, lo apoya cuando decide llevarlo ante tribunales, y frente a ella otra mujer que está un poco en este ánimo de convencerlo de que vivir es un privilegio, de que hay que intentar gozarlo a pesar de las circunstancias en las que estés, que si sigues vivo es porque tienes alguna misión, alguna oportunidad, ¿no? Entonces es un poco esto, es un tema... No es un tema sencillo, no es un tema pacífico. Normalmente los derechos humanos involucran este tipo de dilemas y bueno, claro que cuando está en juego el tomar una decisisión respecto de la vida, ¿no? La vida que es una precondición de los derechos, ¿no? Sí, porque prácticamente, como lo mencionas, cada uno desde su espectro, desde su realidad, quiere decidir sobre la vida de otra persona. Correcto. Dices, no tomes esa decisión porque hay muchas razones por las cuales vivir. ¿Cuáles, no? Claro. ¿Cuáles serían las razones para vivir? Síguenos platicando un poco más de estos personajes y esta idea de cuando viste esta película y por qué decidir platicar sobre esta en el vínculo con el derecho. Mira, empezaría por lo último. ¿Por qué decidí platicar de esto? Insisto, me parece que es un buen ejemplo de los dilemas que se presentan en derechos humanos. Todo el mundo habla de los derechos humanos, todo el mundo los entiende como debe ser, como una gran herramienta a partir de la cual podemos desarrollarnos, podemos imponernos, digamos, frente a alguna decisión arbitraria de la autoridad. Tenemos esta posibilidad de tomar decisiones y en ejercicio de estos derechos que son personalísimos, que son inalienables, que son intransferibles, que nos permiten desarrollarnos, ¿no?, de la manera más amplia posible. Pero no son derechos pacíficos, son derechos que normativamente están desarrollados como principios que están o que contienen una carga valorativa muy importante y que desde luego ir estableciendo los límites en relación con ellos pues suele ser complicado. Uh-huh. Hoy tenemos algunos ejemplos, algunas temáticas, ¿no?, que han transitado bien, pero tú te acordarás, por ejemplo, cuando se empezó a hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? O del aborto. Son temas que no son sencillos, que involucran desde luego derechos humanos y sobre los cuales se ha ido avanzando. Bueno, un poco en esta lógica hablar de eutanasia. La eutanasia no es un tema que esté tan presente en México. No he encontrado, aunque lo he seguido y lo he buscado, alguna resolución de la Corte vinculada con esta temática. Sí encontré algún asunto de 2008 que se integró en un expediente que se conoce como varios, ¿no? Es como un cajón desastre en donde se integran los temas, digamos, que no tienen un cauce dentro de alguno de los recursos o los medios impugnativos de la Corte, en donde alguna persona solicitaba que se tomara en cuenta su opinión en relación con la eutanasia para efectos de que se generara jurisprudencia, ¿no? Y poco más, o sea, aparte de eso no hay mucho más. Y legislativamente, hoy tenemos una iniciativa en esta legislatura que se presentó en 2019, que sigue dictaminándose en comisiones, y frente, antes de esta quizá un par más en legislaturas anteriores, pero que no han llegado a buen puerto. Entonces, usualmente estos temas surgen al debate público cuando hay algún caso emblemático, algún caso importante, digamos, mediático. No lo hemos tenido, en otros países sí los ha habido, pero me parece que es importante colocar esta situación o este tema en este momento. Vamos a un corte y me gustaría dejar esta pregunta en el aire, la diferencia entre eutanasia, voluntad anticipada y suicidio asistido. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y Twitter como Cultura del Derecho.
estamos hablando de una película reflexiva, una película que nos lleva a estos dilemas de la vida, la muerte. Me refiero a Mar Adentro y nos acompaña el doctor Rubén Lara Patrón. Y en esta pregunta que hacíamos antes de irnos al corte, esta diferencia entre eutanasia, voluntad anticipada y suicidio asistido, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Sí. ¿O es lo mismo? No. Fíjate que voluntad anticipada es, digamos, la posibilidad de dejar que transcurra, ¿no?, el proceso normal de vida frente a una enfermedad y que la muerte llegue cuando tiene que llegar, ¿no? Digamos, lo que se ha acordado, y ahorita si quieres te cuento un poco de esto, porque la voluntad anticipada está regulada en México, ¿no? Hay legislación al respecto, es la posibilidad de que tú en algún momento, incluso sin tener alguna enfermedad o alguna causa que te orille a tomar esta decisión, dispongas que cuando estés en un proceso terminal no recibas algún tratamiento que te alargue la vida, ¿no? Y simplemente en todo caso paliativos que en el momento en el que debas morir pues te ayuden a hacerlo sin dolor. En el caso, yo diría que eutanasia y suicidio asistido son ambos especies, digamos, de eutanasia. La diferencia es quién es la persona que suministra el medicamento, porque finalmente ambos supuestos están encaminados a acelerar el proceso de muerte. Lo que pasa es que en la eutanasia, estrictamente dicha, es el médico quien te proporciona el medicamento para que tú eventualmente aceleres el proceso de muerte. Uh-huh. Y en el caso del suicidio asistido, como en la película, recibes el medicamento por parte, digamos, en estricto sentido, tendría que ser de un profesional de la salud, pero tú lo ingieres, ¿no? Uh-huh. Tú te lo proporcionas, que fue lo que pasa, insisto, con Ramón San Pedro, ¿no? Si me dejas aquí hago un rebote a la película. Sí. Él habla con 11 personas, como la eutanasia estaba, o el suicidio asistido estaba prohibido en España. La legislación se aprobó apenas a principios de marzo de este año. Él habla con 11 personas y les pide que hagan distintas cosas, ¿no? Todas encaminadas a que en algún momento le proporcionaran arsénico y él se lo pudiera tomar. Entonces hubo quien lo compró, hubo quien puso un vaso, hubo quien puso un popote, hubo quien puso el agua, hubo quien puso el arsénico. Luego él graba la etapa o el proceso en donde toma el arsénico y muere. Y desde luego deslinda, ¿no? Dice que nadie es responsable de esto, es una decisión absolutamente mía, y de esta forma evita que haya alguna sanción contra las personas que las ayudaron. Pero entonces, en estricto sentido, te insisto, la eutanasia es que el profesional de la salud te da el medicamento para acelerar la muerte, y en el suicidio asistido tú eres quien lo toma. Ahora, esta diferencia en México, ¿no?, como ya lo mencionabas en el bloque anterior, no tenemos la figura de eutanasia. No hay. Pero sí tenemos esta de voluntad anticipada. Correcto. Es decir, ¿cuál es el procedimiento que uno tendría que seguir para llevar a cabo la voluntad anticipada? Sí. Mira, no hay eutanasia ni suicidio asistido. Está prohibido expresamente en la Ley General de Salud. La eutanasia se la ubican incluso como homicidio por piedad, ¿no? Uh-huh. Y es sancionable en términos del Código Penal. En cambio, la ley de voluntad anticipada, existe una ley de voluntad anticipada, se reguló por primera vez en la Ciudad de México, 2008. Hoy hay 14 estados que la regulan, ¿no? Yucatán, Michoacán, no me acuerdo de todos, pero son 14 al final. Y entonces tú tienes la posibilidad, insisto, de hacer una manifestación libre en el sentido de que cuando estés en la etapa terminal no te alarguen la vida. En todo caso, te den medicamentos paliativos para que no tengas dolor, pero dejes que las cosas transcurran. Y hay dos posibilidades para hacer esta o para manifestar esta voluntad, ¿no? Primero hay un documento que tendrías que legalizar ante notario público en donde haces esta manifestación, y la otra es en las instituciones de salud públicas o privadas, te dan un formato y ahí tú haces o tú señalas, ¿no?, que quieres hacer uso de esta voluntad anticipada, y te dan la posibilidad en ese momento incluso de ser donador, ¿no? Uh-huh. De 2008 que empezó a regularse a la fecha, según datos que he consultado, son cerca de 10,000 peticiones de voluntad anticipada. Es un proceso, insisto, bastante sencillo, y tiene estas dos vías para lograrlo. Ahora mencionabas que, bueno, en México incluso no se permite el tema de la eutanasia, y que en España hace un par de semanas se aprobó. ¿Qué ha pasado en México? ¿Por qué no hemos logrado transitar a la eutanasia en nuestro país? Yo considero que no ha habido algún asunto que ponga el tema en el debate público, ¿no? Y, por el contrario, quien ha intentado colocarlo
insisto, en esto que uh-huh. te comentaba, ha habido un par de algunas intentos de en legislaturas anteriores y en esta incluso, en donde se presentan iniciativas, pero todas chocan con estos dilemas de los que hablábamos, ¿no? Este tema del bien o el mal, es que cómo vas a favorecer la muerte, en fin, dejando de atender otro tipo de situaciones. En otros países sí ha habido. Mira, yo te comentaría, porque también hay que ser muy claros en esto, la eutanasia tiene regulación en muy pocos países, uh-huh. en muy pocos, ¿no? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España recientemente, uh-huh. Australia de alguna manera, ¿no? En el caso de Bélgica te diría que la eutanasia es para adultos y para niños, hay una ley de eutanasia para niños desde 2014, en el caso de Nueva Zelanda se aprobó mediante referéndum el año pasado y entra en vigor hasta 2021. Entonces, cinco países, ¿no? Seis países, no es desde claro. luego muy extendido. Pero ha habido en otros países situaciones que ponen de relieve la necesidad de establecer estas regulaciones, ¿no? Hay casos desde el tema de voluntad anticipada, me acuerdo de alguno de Estados Unidos y otro, si no estoy mal, fue en Italia, ¿no? De dos mujeres que tuvieron alguna problemática, ambas quedaron en estado vegetativo. Se planteó la posibilidad de desconectarlas e iniciaron un conflicto de 15 en un caso y 17 años en otro, 15 y 17 años, que se mantuvieron en este estado hasta que finalmente se autorizó. Imagínate que se tenga que autorizar después de tanto tiempo y del sufrimiento que decíamos implica que se les desconectara, voluntad anticipada. En el caso del suicidio asistido, viene a mi cabeza algún asunto de Gran Bretaña, uh-huh. Un director de orquesta y su esposa, ¿no? Gente ya mayor, con enfermedades incurables, degenerativas, que estaban pasándola mal, y no hubo la posibilidad de que se les ayudara a morir y tuvieron que irse a Suiza, donde hay esta posibilidad de ayudar a extranjeros uh-huh. mediante suicidio asistido. O la eutanasia, bueno, pues este caso de Ramón San Pedro, ¿no? Yo tengo alguna otra referencia en Bélgica de dos gemelos que nacieron sordos y que conforme avanzó el tiempo les dijeron que iban a quedar ciegos. Y en este caso dijeron, yo no quiero ser absolutamente dependiente, y es cuando finalmente se aprueba. Entonces, ha habido estos puntos o estas situaciones que obligan uh-huh. ¿no? a que este tema sea punto de debate nacional. Aquí no ha sucedido, por lo menos no que yo tenga registro, uh-huh. y por eso es que no es un tema del que se hable, aparte de todos estos dilemas que conlleva, ¿no? Claro, porque ya lo mencionabas, parecería un tema de vanguardia, pero solamente 7 países en el mundo lo han aprobado, la mayoría de Europa, quizá Colombia. Colombia mediante sentencia judicial, ¿eh? Mediante sentencia. Que además Colombia es muy avanzado en términos de derechos humanos. Correcto. Y tampoco pensaremos que es una sociedad muy liberal, sino hay un conservadurismo en Colombia. Entonces, creo que son varios los factores. Quiero regresar contigo, Rubén, para platicar cuando hay esta contraposición entre la decisión de la persona y la familia, cuando la familia no quiere llevarla a cabo. Vamos un corte y regresamos. Estás en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, hablando sobre esta película de Mar Adentro con el doctor Rubén Lara Patrón. Y Rubén, antes del corte hacíamos esta reflexión, esta pregunta: ¿qué pasa cuando se contrapone la decisión del individuo con la decisión de la familia, que ellos no quieren que se lleve a cabo la eutanasia, pero en un momento determinado la persona sí quiere que se lleve a cabo este procedimiento porque es el que lo está viviendo, ¿no? Claro. A ver, yo en principio pensaría que hablando específicamente de eutanasia y tratándose del ejercicio de un derecho humano, siempre debería ponderarse con mayor intensidad la decisión de la persona, porque es el titular de los derechos. Claramente la familia se mueve a partir de parámetros distintos, ¿no? Más del tema de sentir el dolor que le va a causar de pronto que la persona muera o deje de existir, en fin. Pero creo que es relevante, muy relevante, considerar siempre la sensación, el sentir de la persona que tiene el daño.
Porque además dentro de los procesos que se han establecido, digo, son distintos en cada país, pero sí hay algunos puntos en común en relación con la eutanasia, es que quien lo manifieste lo haga en ejercicio pleno de sus facultades y en entera libertad. Y aquí habría que entender un poco qué es lo que está sintiendo esta persona, ¿no? Intentar ponerse en sus zapatos y ser empático. Fíjate que el poema que le da nombre a esta película, porque Ramón San Pedro uh-huh. genera una serie de poemas, dos libros, en concreto uno que se llama Cartas desde el infierno, imagínate el nombre, sí. y el otro Cuando yo caiga, ¿no? Y entonces Mar Adentro es no solo una película, sino un poema que es el que le da nombre. Y hay alguna estrofa dentro de este poema en donde él habla de que siempre que despierta quiere estar muerto, ¿no? Y otra vez regreso a esto que les decía uh-huh. al principio, finalmente era una cabeza en un cuerpo muerto, ¿no? ¿Cómo puede la familia de pronto pretender intervenir frente a un sentir absolutamente personal? Por más difícil que sea, por más complejo que sea, se trata de una cuestión que atañe únicamente al sujeto que la está viviendo. Qué difícil decisión la que se toma, porque además, pues ya en esta parte diríamos, bueno, es la decisión de la persona, pero estando en los zapatos de los familiares también debe ser muy complicado asumirlo y todo lo que conlleva. Me gustaría justo que nos platicaras más de este poema que nos va llevando mucho de la mano y que además concluye incluso la película con él. Con él, correcto, ese es el final. Pues para mí es un poema que demuestra o que evidencia que para él la muerte era paz, ¿no? Incluso lo tengo aquí, si me dejas por favor, lo leería porque me parece que es un ejemplo de verdad de lo que sentía en ese momento. El poema dice, mar adentro, y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo ya no es mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Entonces, insisto, creo que era un grito, ¿no? Uh-huh. Un grito desesperado de que para él, que además era una persona que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, nunca se vio afectado, era parte del pleito que tenía, ¿no? Que él estaba consciente de la decisión que estaba tomando, de lo que quería hacer, porque para mí él encontraba en esta posibilidad una paz que durante 30 años no tuvo, ¿no? Uh-huh. Me gustaría alguna conclusión, quizá algunas reflexiones que nos deja toda esta película y con algo con lo que te gustaría cerrar. La película me parece que en sí, como tú lo dijiste al presentarnos, ¿no?, el programa, es una película que nos lleva a la reflexión, que nos obliga a la reflexión de un tema que quizá es muy difícil, pero que también entraña una de las pocas certezas absolutas que hay en la vida. En algún momento vamos a morir. La muerte, insisto, como un punto culminante de la vida. Entonces, ¿cómo quieres llegar a este punto y cuál es el derecho que tienes de decidir cómo llegar a este punto? Esta sería una primera idea. Y la segunda, a ver, finalmente somos abogados y me parece que en esta lógica tenemos que pensar. Hablar de extender los derechos, de ampliar el catálogo de derechos, lo único que hace es generar más espacios de protección para las personas. Uh-huh. Y esto nunca será criticable. Habrá, ya teniendo el derecho, habrá quien lo use, habrá quien no lo use, pero estaremos protegidos frente a la norma. Este aspecto en específico tendrá un valor relevante frente a la norma y me parece que eso en sí mismo siempre será relevante, ampliar esta posibilidad de ejercer decisiones en relación con tu persona y con tus derechos. Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Siempre un gusto, querido amigo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión y que también nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter estamos como Cultura del Derecho. Muchas gracias.